están? Qué gusto me da saludarlos, deseándoles como siempre que hoy sea el mejor día de su vida. ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes! Hoy nada menos que lunita menguante en el signo de Escorpión. Mañana 14 a las 11 de la noche con 7 minutos hora del centro ya estaremos en luna nueva. El día de hoy ya tenemos a Marte directo. Esto quiere decir que en este mes, pues Marte directo, Mercurio directo, Plutón directo, bueno, Plutón fue en octubre y luego en septiembre estuvieron Júpiter y Saturno. Ya tenemos muchos planetas directos, o sea que ya a fluir, a gusto, tranquilo, relajado, buscando nuevas oportunidades, nuevas opciones. Y hoy es viernes 13. Yo, a mí en lo personal, los martes y los viernes 13 son días de buena fortuna. De esa manera nadie me va a mover. Para mí todo lo lindo, lo hermoso, lo precioso, cabalísticamente hablando, dentro de la numerología, es un día afortunado. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, es momento de recibir, es momento de abundancia, es momento de compartir, es momento de apoyar a todos aquellos que te han apoyado. Es importante saber recibir, mi querido Aries, pero también muy importante ser muy agradecido y devolver, pues definitivamente, ese amor o ese apoyo o esa comprensión que te han dado. Para los Tauro, no, hombre, qué bárbaro, traes un aspecto espectacular. En el amor, en el romance, en el trabajo, en la vida profesional, todo se te marca de maravilla. Son aspectos de 11 días muy efectivos. Para los Géminis, si te abren las puertas de tu economía, de tu vida personal y de tu vida sentimental. Traes una atracción, una química y un magnetismo bárbaro. Así que todo lo que esté pasando por tu mente se hace realidad. Para los Cáncer, momento de hablar, expresar y comunicar todas tus necesidades en tu ambiente profesional, pero especialmente en el hogar. Mañana en la noche, a las 11 de la noche con 7 minutos, hora del centro, que ingrese la luna nueva, pues definitivamente empiezan mis Cáncer a sentirse bien cargados de energía y de muchísima ilusión. Hoy es muy buen día para reuniones familiares. Para los Leo, vas a recibir, pues puede ser una llamada, un correo, un mensaje, algo que te va a dar mucha alegría y felicidad. Te invito nada más, como dicen por ahí los planetas en las cuestiones de los Leos, eviten los celos, las posesiones y las aprensiones. Lo que te corresponde por derecho de conciencia es tuyo y nadie te lo va a quitar, mi querido Leo. Para los Virgo, si vas a hacer algún contrato, firma y demás, pues espérate para pasado mañana o al próximo lunes, que ya estemos totalmente en la luna nueva, para que de esta forma ese contrato se multiplique. Para los Libra, sabes perfectamente bien poner las cosas en la balanza y no va a ser la excepción este día y la próxima semana, que te va a ayudar muchísimo para poder lograr grandes negociaciones que convienen no solamente a ti, sino a las personas que están cercanas a ti. Para los Escorpiones, lánzate la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar, ser y hacer exactamente lo que tú quieres ser, hacer y tener. Es tiempo de ganar en toda la extensión de la palabra, mi querido Escorpión. Confía, avanza y dale. Para los Sagitarios, buena fortuna, abundancia y mucha prosperidad espiritual. Júpiter, tu planeta, te da abundancia en toda la extensión de la palabra. Es tiempo de cosechar, es tiempo de ganar, es tiempo de sentirte relajado, tranquilo y sereno. Para los Capricornio, no te vayas a enganchar absolutamente de nada ni de nadie. Deja que los demás sigan hablando. Definitivamente tú eres una persona muy capaz, muy inteligente y con un alto nivel de liderazgo. No detengas tus pasos por los ladrones de sueños. Para mis queridos Acuario, tienes la fuerza, la entereza, la integridad, la capacidad para hacer que las cosas sucedan. Simplemente es momento de ponerte en acción, de pues mandar ese correo, tocar esa puerta, hacer esa llamada, hacer algo nuevo, hacer algo diferente, algo que tú sabes hacer, mi querido Acuario. Y para los Piscis, puede haber un poquito de presión o de tensión en tu ambiente familiar. La forma de solucionarlo es con sonrisa, con ánimo, con alegría, con comunicación, con amor. Porque definitivamente los tiernos, románticos y sensibles Piscis, exactamente eso es lo que necesitan. Si estás trabajando, estás buscando algo de un nuevo trabajo, recibes muy buenas nuevas en el transcurso de este día sin pasar del próximo martes. Quédate con nosotros aquí en Hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.